Bueno amigos, pues nos encontramos en los siglos y nos encontramos con don Rufino Hernández Lorenzo. Él es maestro desijador desde hace más de 50 años. Es un gran conocedor del de desige de la platanera. Aquí en esta zona de los siglos, toda la vida dedicada sí. a la platanera. A, a la barra, 53 años. Uh -huh. Que ya no tengo ni brazos de tanto toda la barra. Yo estuve 53 años con la barra y aquí con esta gente estuve 43 trabajando por las tardes y los domingos y todo eso. Y vamos a hablar de la época aquella que yo tenía 10 años. Cuando yo tenía 10 años, la platanera paría todo el invierno. Y una tercera parte no servía para nada. Porque venían los vientos del suroeste que yo creo que en todos los nortes de las islas ataca. Y entonces, como esa platanera estaba todo el invierno, estaba el parís, se cerraba. Porque por adelantada no se echa a perder la, la mata, se pasa. Pierde kilos, pierde todo, eso se pasa. Pero ya se ha perdido. Ahora por atrasadas, se pudren los cogollos y de ahí viene. Después tienen, se ponen panzudas, tienen que abrirlas, hacer la cesárea para sacar las piñas. Otras se secan. Uh -huh. En esa época. Esa época se sembraba al paso, se medían al paso. Dos metros por dos y medio. Y entonces las plataneras parían muchas en enero, febrero, marzo, abril y mayo. Por atrasadas. Por atrasadas. Las piñas de mayo por atrasadas. Los tallos eran enormes. Y después vagos grandes y vagos chicos. Eso no servía para nada. Después, esas le ataca mucho la araña roja. Y ahora hay otra peor que esa, que es la araña negra, que es peor. Uh -huh. Las que nacen en esos tiempos. Yo Eso sé es que está cale muchos venenos. Y en ese entonces, cuando había veneno, había una cantidad de hombres con una azufradera echando el azufre y para la cochinilla y todo. Tú se gastaba unos dinerales en azufre y en jornales. Después había otro, otro montón de gastos de miedo, porque cuando iban los cargaderos para cargar, se los ponían en cargaderos y iban los camiones a recogerla para llevarla para la FA, que era el sindicato de la FA, que eso era un, una compañía de todos los empresarios grandes de aquí del pueblo. Entonces, eso, todo eso había que volver a, a, a lavar Guanajuato para quitar todo ese azufre. Y en la otra finca, en la finca donde estaba yo, ahí había un jabón que venía en pasta, canelo, de Inglaterra. Y habían siete mujeres. Así, dándole con un paro y así en espuma y con unas escobas en unas escalera se subían dándole con las escobas esas mira que chico gato y total esas piñas no servían para nada 20 kilos, 25 kilos es cuando era eso y aquí vino un señor de la Hortava que vino de Cuba que lo llamaban Agustín Pérez que ese es el hombre más tremendo que había aquí en Platanera Garriga anchó la Platanera, la puso a 3x2 pues estaba muy estrecha uh -huh. estaba y... porque la gente se cree que cuanto más piñas, digo más, más plantas, más piña, y es al revés, dos años le da el 100% le puede dar, pero después ya camino de traviesa. Y entonces ese hombre, ese hombre escribía unos papeles y los ponía enganchados entre el rojo y la mata, en la época que estaba los hijos, en la época que tal, todo eso fue, fue el catando eso. Y entonces llegó un tipo y pegó a cortar, hijos de eso, de esos que parían en el invierno, a cortar. Y unos que le decían los sabineros, que eran otros otro empresarios sabineros, le dijeron, Fernando, pero tú has visto la finca que, que Agustín te, 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 te lo cortó todo. Entonces fue y lo llamó. Agustín me dijo los, los sabineros que me toda la finca, me estás a perder toda la finca. Dice, mire, usted me espera a mí un año. Usted no ha perdido nada. Lo que yo corté le pare el mismo año. Lo que pasa es pare tres meses después, pero le pare el mismo año y no pierde piñas ninguna. Uh -huh. Entonces, ya le digo, usted me tiene un año a mí sin pagarme jornal ninguno. Y al año, si usted dice que pierde, usted no me paga nada y yo me marcho. Pues al año el hombre el, se dio, ¿no? El dueño se dio, si es otro le dice, no, fallarle fuera de aquí. Se dio cuando ese hombre se despertó para el año siguiente la platanera. Fue la mejor platanera que estuvo aquí. Después, donde trabajaba yo, estaba un apoderado, lo llamaba don Eduardo Contreras, de aquí de los siglos, y se murió. Y entonces él fue, a ver si ese don Agustín, ese venía de, de era de recorredor de capataces, porque esa finca, ya hoy porque han vendido, pues esa finca llegó a tener 200 fanegadas de plátano. Pues ese hombre entonces vino aquí. ¿no? Y pegó a ganchar las posetas. La ¿no? uh -huh. se, se hizo un cuadro de 3x2, que son 6 metros, en planta. De 6x2, ¿no? y empezó y tal, y tal, y tal, y, tal, y, tal y, y esa platanera para arriba, para arriba, para arriba. Que eso la, fue la mejor platanera que estuvo en todo eso aquí. ¿Me acuerdo? Cuando, cuando se murió, fue el entierro más grande que había aquí en Los Hilos, fue el del cura de los Hilos y el de don Austin De todo el norte vino gente aquí al entierro. Y esto es una planta tropical, como sabe, ¿no? Entonces hay que buscarle la luz y buscarle el sol, buscar la dirección. Mi padre estaba en los barcos de cabotaje, que entonces venían los barcos ingleses a buscar la fruta a Santa Cruz y ellos iban a buscarla en los veleros de, de, de la Palma, mm. La Gomera y todo eso y la llevaban a Santa Cruz. Y entonces atracaban los, le decían los torices unos barcos ingleses. Mm. La atracaban allí y la trasbordaban para llevarla a Inglaterra. Y mi padre estaba en los cabotajes y mi padre temblaba cuando iban a tasa corte, porque donde mayores eran las piñas. Y entonces esto se ha ido rectificando de una manera, se ha ido rectificando, ¿qué es lo que tenemos hoy? Ustedes allá decían con el hijo si, de, de delante, siempre, delante, delante. Nosotros aquí le decimos a esos hijos de corazón. Uh -huh. Esos no sirven. Las plantas que ya son malas. Vienen los vientos estos del suroeste que atacan y entonces eso, como están cerradas, ya no pueden parir, ya no están. Si usted es un buen padre uh -huh. y tiene un pedazo de pan, se lo da primero a sus hijos que comerse usted, uh -huh. Pues esos hijos de invierno cuando son así pequeños, así, ya esos tienen dos y tres hijos. Uh -huh. Ya están comiendo para los hijos. Ya va perdiendo los padres. Hay que sacar ese hijo viejo. Porque esos hijos de corazón, la piña, casi siempre le caía encima del hijo y los, los cachaba. Lo tenía allí con la sombra que le hacía y lo, lo tenía muertos uh -huh. Entonces ya yo he venido averiguando eso y venía haciendo cosas, viendo cosas. Y entonces, bueno, aquí se ve que esto es una planta de luz y sol. Y esto hay que, hay que buscar el, el modo de que le da los Pues aquí lo tienen. Uh -huh. Bueno, pues esta es, dio la piña del año 11, 2011, 2012, 2013, uh -huh. y ya está presentada del 2014. Uh -huh. Es decir, de cuatro a cuatro años está viviendo en el mismo sitio. Uh -huh. Entonces no estorba a nada, ni la piña cae sobre él tampoco. Esta piña pare para aquí. Y el hijo este que va para aquí. ¿En qué época se saca los hijos corazón aquí? Ah, este. Se hace entre... Diciembre y enero, que ese hijo se va hinchando debajo y va levantando la matriz le va partiendo todas las raíces. Porque en vez de admitir savia, la está devolviendo. Hay desijadores y hay quitadores de hijos. El desijador es una cosa y un quitador de hijos es otra. Porque el quitador de hijos, yo me hice hoy 300 matas, 200 matas, ¿no? El desijador que en la preparación me quite a mí más de 150, 160 matas al día, ese no es desijador esto hay que juzgarlo sitio por sitio todo bien juzgadito, para saber la mata donde viene que es y fijó cabeza para el huevo a su sitio todo eso. porque a mí aquí debajo me jeringó una mata y estaba el padre de estos muchachos que Dios lo tenga la gloria está el padre de estos muchachos y una mata que estaba parido parió en agosto uh -huh. y, y, y yo Omar pues, señor pero si aquí tiene que echar el hijo este y tiene que estar porque este hijo no está aquí y llegó él qué estás haciendo yo que sé que me está la mata, me está ahí loco a mí, pues porque ese hombre, el, el capataje ese que estaba ahí, que el recorredor ese, decía, cuando usted dude de una mata, siéntese en la tarjeta y fúmese un cigarro, pero siempre mirando para la mata, me lo decía él. Uh -huh. No le quite usted los ojos a la mata. Una mata, si tiene 30 hojas, o 40 hojas, tiene 30 hijos o 40 hijos. Cada mata tiene un hijo, cada hoja tiene un hijo. Entre el final de una hoja y otra, hay un hijo. O Es decir, en que, en, entre dos hojas hay dos hijos, pertenece uno a cada hoja. Esta, unido, esta, esta hoja, así por aquí, sí. bueno, esta hoja por aquí, sí. tiene un hijo y la otra viene para estar aquí. Y el hijo está aquí, aquí está el hijo, Tiene aquí y aquel, tiene este. Ah. Ahora, estos hijos, como tiene estos hijos, aquí está la buena explicación también. Como esto tiene unas hebras que son muy fuertes y le puede retrasar el hijo hasta le puede retrasar el hijo hasta un mes porque es tan fuerte las, las, las guías que tiene eso que no la puede reventar entonces nosotros hacemos así ¿eh? y hacemos así y hasta allá con eso pero ahora para solo voy a quitárselo pero nosotros no se lo quitamos sino lo botan enseguida porque esto no lo deja entrar usted don Rufino le está sacando esa parte de la hoja míralo del hijo ¿Sí? Si no se le corta eso, puede tardar un mes y pico en salir. O no puede reventar las la, la, la guías que tiene esto, unas guías que tiene así, unas una guías fuertes que son. ¿Y con eso se adelanta la, la, la aparición de los hijos? ¿Y eso, ¿Sí? eso lo puede retener hasta, hasta más de un mes sin salir. Por eso se si le puede hacer la platanera a uno lo da la gana. Lo que pasa es que hay que tener práctica para hacerlo, ¿no? Que aquí hace falta, y aquí como en todo sitio, una escuela de desijadores. Primero la, la teoría y luego, después, esa teoría hay que pasarla a la práctica. Aquí está otro hijo. Ahí está otro hijo. Sí, aquí está otro hijo. Porque se le nota Porque que viene, ya viene, se está sí, abultando. Pues ¿no? Ya la hoja de aquí, que fue esta que se secó, sí. es la que iba allí y la otra venía por allí. Y por la otra parte, después el otro. Es decir, que corresponde entre las dos hojas, cada hoja corresponde a un hijo. Don Rufino, ¿y usted esa práctica de cortar la base de la hoja para que salga más rápido el hijo lo hacía mucho aquí? Sí, yo desde que, desde que como yo practicaba sobre eso, desde que yo comprendí que entre una hoja y la otra salía el hijo, como yo sabía por dónde va. Entonces, ahora, ¿Y, ¿Y con eso que lograba? Adelantarlo, adelantarlo. Adelantarlo. Sí, porque si no se atrasaba a lo menos un mes más. Un mes, porque mientras no pudiera la hoja esa, el hijo no salía. Pero a todas las matas no se le hacía. Aquella que al que es, lo tiene fuera no. Al que lo tiene ya fuera se le no. y, ¿Y usted es partidario de tener todas las fincas... ¿Con la misma aparición? Sí, sí, sí. sí. ¿O, o no, una no, parte...? Todo, todo igual, todo igual. Todo igual, todo igual. ¿no? Esto es una planta, esto es una planta, es decir, una fruta de invierno, uh -huh. que para en el verano para vender en el invierno, que es cuando más se comen los valores, porque si no, después le entra a usted la ciruela y le todos esos frutos... De pipa. Sí, de y, pipa, melón, y la toda, toda la gente se va a eso y el plátano no lo abandona. El, el, el 90% cortado porque no se ven piña. Uh -huh. En otro lado, tienen las piñas, las bellotas colgando, todo eso. Porque hay tres cosas que dan mucho dinero: la barra, el cuchillo y el soporte de la piña. Eso no se puede dejar pasar mucho tiempo tampoco. Al mes y pico, por ahí, hay que poner la caña. Hay que poner la caña, pero mira la piña que queda la piña derecha. Usted pone la, la caña y pone la piña derecha, y toda la piña es, es extra. Si la pone a su tiempo, pero después algunos las ponen ya, porque la intención de la piña con el peso de la bellota la gira, la gira así para detrás, la gira para adentro, la bellota, entonces lo que hace es que las manos últimas arriba, todas las manos, la, se ponen regañadas todas, que eso no sirve para esta. Las detrás, como está agalladas, se cuadran, todo el bosboado cuadrado. No, hasta para manillar son malas. No le ponen cañas, todas dobladas, unas piñitas que pesaran 20 kilos. Todas dobladas, eso no sirve para exportar, por todas cuadradas, por detrás y todo eso no sirve, y las delante todas regañadas. Esas son tres bases principales, la la barra, el cuchillo, y la, el soporte de la piña. Y esta es la que se capa, ¿no? Sí, la, por, por muy adelantada, que está de muy adelantado, porque esta va a parir a lo mejor en junio. ¿sabe? Uh -huh. Y si pare en agosto mejor, porque la, la, las mejores piñas son las de agosto, las de julio y agosto son las mejores. El plátano más sabroso, el de junio. El más ruin de comer, el de septiembre. La piña más mala, la de septiembre, porque de, como no se está siempre cuadrada, de nada se madura. ¿En qué consiste el recapado y para qué se hace? Bueno, pues el recapado se hace para que dé más kilos y más calidad. Es decir, se retrasa tres meses, pero entonces le pare usted de julio a agosto, digo de junio. Julio o agosto está parido ya. ¿Eh? Es tanto lo que camina que llega a esa, que es la época de la aparición uh -huh. para cortarlos después en octubre y en noviembre que es cuando valen los plátanos, porque de cinco a cinco años los tardíos pueden valer una vez, pero los tempranos valen cinco años seguidos. Uh -huh. Mire, mire. De esto, mire esto. De esto. Uh -huh. Eso lo decimos nosotros, regapado recapado sí porque son matas nuevas que se caparon es decir esta mata allí a parir febrero marzo o abril y entonces qué se hizo para que no parieran esos meses se recapó se recapó en el mes de julio esta y entonces qué otra mata esta mata viene a parir en agosto se retrasaron esos meses pero va a ver usted la piña que ya esto y la calidad que ya es no es lo mismo que la que hay allá esta. Es decir, el cuchillo da dinero. Y no hay que lo creer. Este, o se sacan dos, o a ver que dejarlo con otro para aguantarlo, porque si no vuelve a pedir temprano otra vez. ¿En qué época se sacó, don Rufino? Eso es, eso es, este se escapó este en julio. En julio. En julio, julio, julio. La platanera que tienen ustedes allá, yo la, yo la arreglo en un año. ¿eh? Pero yo no puedo ir allá, como le digo, yo no puedo ir porque yo no estoy para... Vine todo destrozado. De allá. Porque aquí la como decían, con los hijos viejos, esos hijos se comen los buenos. ¿Esto? ¿Estos? Los viejos estos que se quitaron aquí, que deben estar por ahí. ¿Eso? ¿Eso? Los viejos esos se comen a los buenos, eso. Y ya, ya usted, ya eso no se puede hacer allí. Para hacer eso allí, hay que coger un cuchillo y total, no, no va a perder nada, ¿eh? Sino que se le va a atrasar tres meses más. En vez de parir en el invierno, pues ya le pare en el verano. ¿Eh? Pero tiene que regaparlo. Pero si usted es propietario, el propietario tiene muy poco amor por hacer eso. Tiene que ser una persona que diga aquí, es esto y más. Porque aquí hay muchos propietarios. ¿eh? Voy a perder una, plaza, una, una piña. Yo no pierdo piña ninguna, señor. Retrasa tres meses en favor suyo, por kilos y por calidad. ¿Eh? No es que pierde. Muchos creen que pierde el mata. Como uno que, uno que me dijo a mí, uno aquí, dice: Mira, voy a plantar una huerta. ¿Qué medida me das tú? Digo, mira, aquí lo más que está dando resultado ahora es seis metros y medio un cuadro. ¡Oh, qué va! Voy a perder yo 200 matas. No, está equivocado. Mire, cuanto más matas, menos piñas. Esto es una planta que cuanto más matas, menos piñas. ¿Y si por qué? Digo, porque el primer año te lo da al 100%, el segundo también te lo puede dar. Pero a partir del tercero, agarte. Pues ahora resulta que en vez de estar... Con, tiene todas las frutas metida adentro. Pues no llevase por mí. Luego, el marco, hay que poner la mitad de la pared a la otra pared. Es decir, si está de 2.80, hay que darle 1.40 separado de la pared y el otro está a 1.30, pues hay que darle 1.15 para dejarla céntrica, ¿no? Con su escuadro. Hay diferencia entre deshijar una planta nuestra y una planta de procedencia in vitro. Porque es una cosa, un injerto que se hizo y esto es natural de la misma planta. Y no es lo mismo como ahora vemos unas variaciones que están por ahí, una variación que vino de una degeneración que el padre de este muchacho traje, lo trajo de, de allá, como de dicen el Carmen al lado de Garachico. Mm. Sí, son unas piñas muy grandes, esto es un piñas ahí. una mano, 144 vagos. Una sola a la mano última arriba. Eso era completamente así. 144 vagos. Uh -huh. se, cuando la están cargando los peones, a veces se parten. ¿Resiste más que la invitación? Sí, sí, sí. ¿Y por qué? ¿Ha hecho qué? una experiencia usted? La experiencia, en la experiencia se ve que, que se va, se va y la, las infecciones son peores en las otras plantas genéticas. estos son más resistentes. Sí. Esta planta es más fuerte. Esto aguanta más de un año más que las otras en, en todo. Las frutas estas que se paren desde enero, enero, febrero, marzo, abril, mayo y algunas en junio, pero bueno, ya. Las plagas se desarrollan en la primavera, ¿sabe? Y es cuando hay que cortarle, el, ya el veneno, es que son pequeñitas las plagas para que mueran, hay que echárselas en la primavera, la primera envenenación. Cortarle el cisco, cortarle el cisco, pero también hay que saber cortarle el cisco, ¿eh? Porque también hay que saber solo cortar, porque llegan aquí peones y le llegan a usted por aquí mismo. Llega usted los peones y después por aquí llegan aquí ya por lo verde atrás ese hijo se está desaguando porque le cortó el hijo por lo verde entonces donde se dobla aquí que ya está ya está lo verde aquí Hacia aquí el cuchillo ya entonces corta por lo seco y ya no hay desagüe ninguno porque pierde mucha savia así si corta por lo verde aquí detrás en una finca que está aquí que la compraron otros señores un día pasé yo por ahí venía a coger con una carra que tenía y me lo vi a ordeando cortando por lo verde Tío, hombre, ¿qué está haciendo? Hombre, se cortaron los hijos. Tío, cortando los hijos, aguando la planta, hombre. Oye, no tardó una semana, se pegó a amarillar, se pegó a amarillar, se pegó a amarillar. Y no sé si se venía las hojas que perdió. Pero dicen, hay, yo no sé, yo no lo creo, ¿eh? que el picudo haya venido de otro lado. No lo creo. Yo creo que el picudo siempre ha existido aquí. Pero aquí había una cantidad de murciélagos que son nocturnos son aves nocturnos que estaban eso es allá donde vivía yo salían y eso de unas casas viejas que había allí, eso no al escurecer a las seis de la tarde eran montones montones y está toda la noche comiéndose los insectos eso ahora los murciélagos murieron todos ahora esto se, se repoblaron creo yo eso uh -huh. que no viene de ningún sitio sino que se repoblaron porque no hay quien se los coma y esos vivían de eso toda la noche porque hay que ver de noche los insectos que vuelan de noche pues yo he ido a arreglar unos pimientos negros que tengo encima, los iba a arreglar por la tardecita, y pegan a salir una clase de palomillas de, de eso, una palomilla en una palomilla que están escondidos de, de día y salen de noche. Yo creo que la, eso tanto picudo es de eso, por la muerte de los murciélagos. Yo quería saber el desarrollo de la planta, de la forma que se desarrollaban las plantas. Puse aquí dos cañitas eh, a plomo una y dos, y después en, en una, eso sería una plantita de 50 centímetros y entonces le puse un papel de, al medio de la hojita, le puse un, papi, un palillo de dientes y todos los días vi a ver yo el movimiento que tenía esa, ese palillo y a los tres días ya me apareció que tenía casi un centímetro para la derecha y después, hasta que llegó a, se paró estuvo tuvo, tuvo unos, unos cuatro días parado, y ya llegó a su sitio pero esa dio más recorrido, de esos 4 centímetros y medio, yo le calculo que puede dar, cada hoja puede dar 10 centímetros de circunferencia para el desarrollo. porque esos cuatro, Pero ya estaba. De, lo puse hasta que llegó, trae, se separó 4 centímetros y medio, se separó de, de la caña. Digo, mira, esta se desarrolla de esta manera, para arriba, subiendo para arriba, así, así, abrazadas. Ustedes saben que esto es una planta se forma abrazada con las hojas abrazadas, ¿no? se va formando, se va formando, esto no es un tronco ni, no, ni era ni en nada, uh -huh. sino una planta formada por hojas abrazadas. Pues ahí comprendí yo que giraba así, subiendo y subiendo y subiendo para arriba, abrazadas para que no, para no desarmar, porque las plantas aquí que sembrábamos nosotros antes, el de Ayviteo no tanto, tanto, pero esas sembramos nosotros, y había que amarrarlas a veces con bandanas cuando eran nuevas en la primera aparición, porque se abrían todas, se abrían las hojas todas para los lados, y perdía un montón de hojas y las amarramos para que no se bajaran. Había un espacio que se podían aprovechar dos piñas, dos hijos. Y había uno mayor que el otro. Cuando ellos tenían un metro y pico. Un metro y pico. Uno estaba mayor que el otro. Entonces, si le deja uno mayor que otro, el mayor se come al otro. Y entonces lo que va el para atrás y aquel para arriba. Porque ya le cae la sombra que es quien lo mata, a esto, la sombra es que mata a esta platanera. Entonces, gracias por estar, una cosa así de esta altura, pero, pero bajito, le, dijo. le cortaba aquí todo esto para el suelo. Se quedaba eso ahí. Entonces, mientras esta estaba parada, la otra día caminando. Y se igualaban las dos. Y después, al par de dos o tres meses, ya usted no sabe dónde estaba la cortada. Desde que estas hojas pegaban a abrir, donde se cortaron, pegaban a abrir, pegaban a abrir, no notaba nada. Y se apoyaban las dos piñas. Esto tiene muchas historias. El, el que le gusta, como a mí, esto lo hago yo porque me gusta. Porque a mí me salieron muchos sitios, siete sitios para ir, a la administración de la finca. Me salió uno para tasacorte, que viene un tal castañeda. Sus castañedas son de La Palma. Uh -huh. Entonces, me pagaba el doble que lo que ganaba aquí, pero estaba tan enamorado de la barra. Y este hombre que, que un hombre que era un hombre bueno, y me jodía de algo. ¿Y cuándo se ganaba en los años 50 con la barreta? Con la barreta no, ganaba, nos daban nada más que un par de pesetas más que, que, el, que el obrero. ¿Y cuánto era más o menos? En los años 50. Hmm. Eran como 50 pesetas. 50, 50 pesetas, pesetas. Al día. 50 pesetas. Oh, sí, por ahí era. Se ganaban ganaba 25 también. Pero desde los, los años 50 al 70, esto fue una locura aquí. Aquí había unas plataneras tremendas. Porque lo, los dueños... Quien mandaba en las plataneras eran los capataces. Y los recorredores, entonces, le ordenaban a los capataces en las fincas grandes lo que tenían que hacer. Uh -huh. ¿No? Entonces, fue una locura esas plataneras tan salvajes. Y hasta esa medianía, eso daba miedo a las plataneras. Porque, bajando bestias y la gente bajando así si de esos montes para esas plataneras, traían hasta del sur poleo, retama. todos las tongas ahí en las cuadras, echándole debajo esas vacas y venga. Y. Los plátanos llegaron a tres pesetas, que eso fue una locura, que son dos céntimos hoy. Tres pesetas son hoy dos céntimos. Eso fue una locura. Galerías, canales, comprando terrenos áridos y del día no le daba para trabajar. Tenía, siempre tenía ocho o diez hachos dentro de una ranchera que tenía, encabado, y esperando a los peones que venían de otras fincas, por ejemplo, las carreteras. ¿Dónde vas? ¿Para mi casa? Venga, venga entra para adentro. No tengo sacho, don Adriano. Ahí hay sacho, coge un sacho ahí. ¿Qué quieres de merienda? Eso sí. ¿Qué quieres de merienda? ¿De qué quieres el bocadillo? ¿Lo quiero de queso? ¿Lo quiero de tal? ¿Qué vas a tomar? ¿Jugo o vas a tomar tal? Venga. Él tenía un cesto que era así, dentro del coche y una asa que daba miedo. Eso venía una venta ahí. Ese hombre le dio mucha comida aquí, el padre de tus muchachos. Hay por eso, ahora, por eso son tan queridos aquí. Bueno, pues nos encontramos ahora con Aarón González, él es técnico, en este caso de Frutas Doni, asociado, por supuesto, a la OPP de Cupalma. Aarón, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué le pareció las explicaciones de Don Rufín? Hombre, eso es la experiencia viva. Eh... Más experiencia que Don Rufino, yo creo que en la zona no vamos a encontrar a nadie. Uh -huh. El sentarte un rato con Don Rufino, estar pasar media hora, una hora con él hablando, cuando terminas esa conversación hay muchísimas cosas que sacas que, que son muy beneficiosas para, para ti profesionalmente, para seguir conociendo cada día más el cultivo, sabiendo cada día más de esto. Y con los tiempos que corren hoy en día, pues. Eh, ...trasladarlo a nuestra época ¿no?... ...él tiene una experiencia de muchísimos años... ...que tenemos nosotros que saber adaptar a, a la época que vivimos. Si hablamos de los plátanos que... ...que se cultivan aquí en los siglos, en la Isla Baja... ...de Tenerife, una zona muy singular... Eh, ...sobre todo por sus temperaturas... ...por una planta que, bueno, pues que lleva aquí casi toda la vida... Eh, ¿En qué se distingue de otras zonas de la isla de Tenerife, inclusive de la isla de La Palma? Eh, los plátanos de nuestra comarca, eh, pues sobre todo eh, la climatología que tenemos, eh, las diferencias a veces de ese verano no muy caliente, sino... Eh, los meses de julio sobre todo solemos nosotros tener aquí lo que comúnmente se llama panza de burro que nos nos suele atrasar un poco el cultivo y hacer que esas esa, esos racimos que nacen en los meses de junio julio pues no no se corten con tanta rapidez como puede pasar a lo mejor en una zona sur donde eh, los veranos son más fuertes la fruta sale más rápido entonces el, ...el estar más tiempo en la planta, ese racimo... ...la cantidad de azúcar que normalmente lleva... ...a la hora de la, madura, de la maduración de la fruta... ...el color que conseguimos... Eh, es, ...es importante, ¿eh? uh -huh. es importante... ...es una característica que quizás tenemos nosotros... ...y, y que en otras zonas pues no, no es tan acusada... ...aquí en nuestra zona sobre todo... Eh, ...sigue abundando la pequeña nana... ...que es la variedad que, que hemos tenido de toda la vida... Y mucha gruesa palmera y brier, De in vitro, lo que. pues digamos que sobre todo gruesa palmera. y también hay varias fincas donde, ha, donde se ha instalado la brier. La zona eh, la zona, bueno, por sus temperaturas tiene pues una fuerza eh, en lo que es los cortes. ¿Cuál es el momento idóneo? idóneo para, para esta zona de corte. Bueno, tenemos que distinguir que la, que la isla baja eh, mmm, comúnmente es denominada isla baja porque estamos en los. si miramos hacia arriba, tenemos las montañas pegadas, ¿no? Es decir, estamos en la zona baja. Eh, es como un mal país que se creó en su momento. Eh, al tener las montañas tan cerca. Y, y tener la orografía, la que empezamos desde nivel del mar a ir aumentando en cota según vamos llegando a la montaña, tenemos que hacer también una distinción de que tenemos plátanos en zonas de primera, de 0 a 100 metros de, de cota y sucesivamente. Nosotros aquí los plátanos más altos, pues 200 metros sobre el nivel del mar, algo así. Entonces, mmm, hay diferencia. La parte más alta no puede tener la fruta tan temprana. Como la parte más de costa. Es si decir, la zona de costa, pues, eh, como bien dijo don Rufino antes, eh, tenemos que empezar a tener alguna, alguna aparición de abril, de mayo, para que esa platanera, cuando llegue el mes de junio, julio y agosto, tengamos la fuerza de aparición y el corte octubre, noviembre, diciembre. Cuando ya nos trasladamos un poquito más hacia arriba, pues la aparición se desplaza un poco y ya nos vamos más a apariciones de julio, agosto, septiembre, incluso hasta octubre. ¿no? Uh -huh. Y es la fruta que tenemos pues, a partir del mes de febrero, marzo, incluso abril. Normalmente en la zona, cuando llegan finales de abril, principios de mayo, ya está prácticamente el 100% de la fruta recolectada. Uh -huh. Digamos al aire libre y un cultivo tradicional, ¿eh? siempre hablando de cosas comunes. Uh -huh. Seguimos con otra cosa, hablamos del agua. La mayoría de, de las fincas de aquí tienen riego por goteo. ¿Cómo estamos de conductividad, es decir, de salinidad en agua? Pues vamos a ver, aquí ya eh, para la empresa que yo trabajo el 100% es riego por goteo, ya no queda nada de aspersión. Hasta hace unos años quedaba algo de aspersión, ya el riego a tajea, a manta pues es un poco de, de nuestro pasado, ¿no? Ya ni nos acordamos, sí, sí. Sí, ya ni nos acordamos de él. Eh, las conductividades de agua, pues tenemos galerías que son de comunidades de regantes que tienen pues calidades un poco mejores, en torno a eh, 800, 900, 1000 de conductividad, y pues otras galerías que están un poquito un poco más elevadas, ¿no? estamos hablando de 1200, 1300. ¿Hay agua pública, Aarón? ¿Agua? Por es decir, embalses reguladores que se suelen utilizar donde se puede vertir agua reciclada de algún tipo. ¿Ocurren las galletas en el sur de la isla de Tenerife? El agua que nosotros, nosotros tenemos un embalse, que es el embalse de la montaña de Taco, que es propiedad del Cabildo, es de Baltén, Balsas de Tenerife que es donde el, cuando nosotros tenemos sobrante de agua en el invierno, es donde la depositamos uh -huh. para después poderla recuperar en verano. Uh -huh. ¿Vale? De esa agua que depositamos nosotros arriba, recuperamos a coste cero, solo pagando una pequeña cantidad que es eh, la circulación del agua, eh, un, recuperamos un tercio de la parte que ponemos arriba. Uh -huh. ¿Vale? eh, aparte, hay comunidades de regantes... Hay una comunidad de regantes en la zona que es privada, que ha sido por iniciativa de los agricultores de la zona por intentar mejorar la calidad del agua y es una comunidad que se dedica a la desalación de agua. Entonces hay un pozo que se saca agua de mar, se desala y que se le sirve a los comuneros de esa comunidad. Eh, un agua en torno a 600 de conductividad, 500, 600 de conductividad. Si preguntamos por el precio de la pipa de agua, del agua de galería y el agua de salada, ¿cómo, ¿cómo está de precio? El agua de galería eh, se puede estar consiguiendo en torno a 15 céntimos, 20 céntimos, hasta 25 céntimos. Depende también de los momentos, el año, la cantidad que tengamos disponibilidad. Eso como todo es un mercado oferta demanda. Y el agua desalada está, pues, en torno a los 30 céntimos la pipa. Pues, Arón, ya para terminar, hablamos de tu empaquetado de las sal, frutas Doni. Pues Ad frutas Doni es una sociedad creada por eh, unos cuantos señores que se unieron en su momento por eh, la, la necesidad de ellos poder eh, empezar a ellos mismos empaquetar. empaquetar su fruta y poderla comercializar con, con el fin de, de comercializarla un poquito mejor y... Intentar, pues, que esos agricultores, eh, que, eran, que son los fundadores, pues, les llegara a su bolsillo la máxima cantidad de, de beneficio posible. ¿Qué cantidad de fruta tenéis? Hoy en día estamos procesando en torno a 10 millones y medio de kilos. Uh -huh. Es la, la producción de este último año, 2012, eh, hicimos 10 millones 600 mil kilos. Uh -huh. Hablamos de categorías. Háblame de las categorías que tenéis establecidas. Nosotros, como categoría, tenemos una extra, eh, que es la que hacemos en 16 kilos, eh, comúnmente llamado aquí plató, eh, donde suele entrar entre un 70 y un 80% de la fruta. Eh, también estamos haciendo una calidad un poquito superior en una caja de 15 kilos con plástico que la denominamos los hilos natural por, por la zona y porque el 100% de esa fruta está produciéndose eh, en fincas certificadas. Uh -huh. Y eh, a partir de ahí hacemos un manojo, que es la primera, que es donde entra eh, el resto de, de fruta que no sirve para esas categorías superiores. Uh -huh. eh, Cupalma tiene el, su categoría superior, es la palmerita. Eh, ...y que coincide exactamente con, con la fruta que nosotros hacemos... ...como extra, como, como el plató... Eh, ...cajas de 16 kilos, con cinco o seis manillas... Eh, ...exentas de plagas... ...y intentar que no tengan ni roces, ni cicatrices secas... ...para que estén eh, óptimas para el, para el mercado". Siempre me acuerdo cuando plantamos en la costa una finca... ...y ellos fueron a hacer la primera desciada ...y le preguntan al maestro, que era Rufino... Le pregunto a los demás, Rufino, ¿cómo es la deseada de aquí? Contestación de Rufino, de frente y para la derecha. Me dijo, de frente y para la derecha. Claro, cuando vino la aparición de plátano, verdaderamente, todos los hijos, las piñas parían para un solo sitio. Se rotaban para ese Exactamente, entonces dijo, yo mira la explicación que él tenía aquí. Otra cosa que tenía, cuando, porque me gustaba saber las cosas, le decía, Rufino, va a quitar a ese hijo? Claro que lo voy a quitar. Este ahora, para el mes de julio del 15 al 20, está parido. Y poco lo sabe. Sacaba un bolígrafo, apuntábamos en la hoja última arriba dentro de allí, porque en la, uno escribe en la hoja plata y no se borra, mm. aunque la metan en un libro. Yo la tengo en mi casa todavía hojas escritas y no se borran. Entonces me decía, yo iba al siguiente año, verdaderamente. Y me decía, y si después le dejamos dos, oh, parían en, en, en julio y le dejaba dos hijos para el otro año. Así que yo recibí mucha experiencia de él. Lo mismo que cuando, porque el encargado que está en una finca grande como esta de los cordobeses, hay muchos, ellos van mata por mata uh -huh. y saben dónde está el fallo y dónde está bien. Y entonces él me decía a mí, porque es muy gran amigo, me decía, Fernando, la huerta tal, los hijos no están como el año pasado. Algo pasa, entonces ya yo miraba si le hacía falta un poco de agua o si le hacía falta estierco o algún... extraer aspersión mm. o que algún aspersor no funcionaba. Don Rufino me, me contó al oído que la planta del plátano vive del nitrógeno, le hace falta mucho el nitrógeno. Dice que las lluvias de octubre son las que más traen Exactamente. nitrógeno. ¿Usted qué cree? Yo también lo creo, sí, sí. Porque ahora mismo... Allá, no sé si se fijaría, vio cayendo un chorro de agua con una tarjeta, mm. está allá por los rancos. Ahora no se le llama la platanera. Por lo que yo vi el otro día eh, es del cielo que nace la hierba sobre una piedra. Y le llega de aquí, de, la, de los hilos, por lo menos, si no, es bueno estos chicos la tienen ya controlada de Baltén y de todos sitios, la tienen más o menos a una, un nivel bueno. Pero si no, no había manera de meter a un camino el agua. Mm. Aunque Rufino antes hacía muchos números, sobre eso no le tocamos, sí. de cuando la expresión, los litros que se gastaban, porque llegábamos de 14 a 14 días uh -huh. con la expresión, y el goteo era diario. Entonces eh, analizaba el agua y decía él que por los metros, que no era tanto el ahorro de agua que había, ¿no? uh -huh. porque nosotros estamos enamorados de la expresión, los enamoramos de la expresión. Limpiaba, limpiaba los hijos. Yo fui el primero que abrí la, la, las distribuciones de la, de la expresión en la finca de Don de Luis Arena. Y entonces ya me llamaban, lo, lo que querían montar para que yo le diera explicaciones. Y yo las explicaciones que le daba dije, vamos conmigo a la finca. Y estuve en la finca, con el las de presión, y tú analizas si te gusta. Cuando ya vino a venir el, el, el otro, como llamaban, que era el pequeñito, mm -hmm. microexpresión, ¿no? Micro expresión, sí. Sí, que se no valía para nada porque eso se caía, como pasar y tropezar, se caía al suelo. Todavía no sé si hay alguno que tenga riesgo presión aquí, pero que yo sepa no, todos los han ido. Ahora hay uno de argollón como este, de una mata cien redondo, uh -huh. y hay otro que es en línea como lo tienen los cordobeses aquí. Hay uno que le gusta más el de argollón. Yo ahí me quedo porque el de argollón recibe la mata, el agua, ¿no? Y este es de línea, como hay una subida, el agua en el boteo se viene para atrás uh -huh. y ya no cae donde uno quiere. Y mientras que era el del argollón, cae donde uno quiera alrededor de la mata. Eso es lo que yo le encuentro, pero casi todas es más práctico este. Dice, 30 años han transcurrido yo al frente de un platanal. Hoy me encuentro sorprendido y de ellos les quiero hablar. El producto de Canarias no lo ofrece al cosechero. Se está formando la guerra por conseguir más dinero. Y todo esto tiene respuesta que me dará la razón. Que al disparar tu escopeta te rebote munición. El canario que es canario sigue cantando en su rama y no se va un extranjero por traer la gran enana. Pero siempre el cosechero para barrer tiene escoba. Él va buscando dinero y que se joda quien se joda... Pero hay cosas en las Canarias que no podemos cambiar. Ni la Virgen de Candelaria ni el fruto del platanal. Tiene el plátano canario la forma de media luna. Deja el sabor en tus labios y con su aroma perfuma. Es el sol de nuestra tierra, la brisa fresca del mar. Le da unas pintitas negras cuando empieza a madurar. En cambio, el americano no tiene nada especial. Al cogerlo tú en tus manos, ya lo podrás comprobar. Que es un plátano alargado, más delgado y sin sabor. Tiene muy poco curvado, le falta aroma y sabor. Como canario que soy, hoy me encuentro satisfecho poder demostrar con ellos que nuestro plátano es el mejor. <music>